Como dicta la tradición, espectaculares fuegos artificiales en la Torre Eiffel de París cerraron las celebraciones del 14 de julio, día de la Fiesta Nacional de Francia. Este año, el espectáculo pirotécnico estuvo marcado por la candidatura olímpica de la Ciudad Luz a organizar los Juegos Olímpicos del año 2024. La temática marcó los colores y la música que amenizó una parte de los fuegos, que comenzaron a las 11 de la noche y que atrajeron a miles de turistas y de parisinos. El colectivo LGBT tuvo presencia cuando la pirotecnia lució los colores de la bandera multicolor. Los fuegos fueron precedidos de un minuto de silencio en memoria de los 86 fallecidos en el atentado cometido en el puerto sureño francés de Niza la noche del 14 de julio de 2016. El espectáculo pirotécnico contó con la presencia de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y de numerosos invitados, entre ellos el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, entre otros. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.